Escucha perfecto, Leo. Cargando, los escucho perfecto, Bueno. muchachos. Víctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes que están pendientes aquí de Bar Sport. Hoy, jornada de Copa Sudamericana, Deportivo Táchira que va a recibir a Rosario Central de Argentina con un árbitro con Flavio Sousa, árbitro brasileño. Y lo que te decía Leonardo por interno, muchos problemas con respecto al VAR y el arbitraje de esta Conmebol en esta semana. Mal del juego de Boca, el árbitro colombiano. Cerro Porteño también está pidiendo que le repitan el partido y que suspendan al árbitro que estuvo con ellos. Le metieron mucho la mano a los equipos brasileños, ¿no? El Atlético Mineiro tuvo un ayudín por ahí. También lo tuvo el equipo que jugó contra Cerro Porteño. Y hay molestias con respecto a lo que es el VAR y el arbitraje en esta semana. Me parece que la Conmebol está compensando un poco que Brasil no pudo quedar campeón de la Copa América. Y esperamos que esta noche el Deportivo Táchira no reciba ayudas, pero tampoco que se vea perjudicado en el partido. Vale, ojalá, Víctor, de verdad que sí. Bienvenido, Víctor. Hola, Joana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? De verdad, muchachos. Aquí son las 11 y 22. Y nada, muchachos, hoy un juego importantísimo para Táchira. Pienso que tenemos todas las posibilidades de pasar. Si Táchira se lo propone, tenemos equipo para pasar a segunda fase. Así que bueno, Joana, bienvenida. Joana, el El micrófono. micrófono, Joana. Lo que pasa es que es para que no les haga feedback. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, importante partido el de hoy. Me imagino que la fiebre futbolera allá en el Táchira está a tope. Seguramente, ¿no, Víctor? Sí, la gente estaba entusiasmada con que la Conmebol había abierto los estadios. Feedback, por favor. Estábamos esperando que hubiese ingreso al estadio nuevo. Y pues lamentablemente y afortunadamente también pienso que fue lo mejor que no dejaran que entrara gente al estadio. Táchira, pues aquí en Venezuela no tenemos todavía ni siquiera el 20% de la población vacunada. Y yo sé que no se respetan las medidas que para, digamos, para prevenir. Yo sé que no se van a respetar las medidas que exigen. Por lo tanto, creo que fue lo más sano. Fue lo más sano que no dejaran ingresar el público al estadio. Sin embargo, ayer hubo un superbanderazo ahí en el Hotel Hamburgo a las 6 de la tarde. Estuvo toda la afición aurinegra. Y como siempre, hoy la caravana desde el Hotel Hamburgo hasta la redoma del aurinegro, acompañando al Deportivo Táchira. Acompañando el equipo, de verdad que sí. Estuve viendo las imágenes, Víctor, los videos que publicaban las personas, los fanáticos del equipo. Muy bonito, muy colorido. El equipo salió a recibir el banderazo. Digno de cualquier equipo grande, de verdad que sí, de Latinoamérica. Me encantó muchísimo como la fanaticada fue y apoyó al equipo. Y esperemos que hoy no sea la excepción durante el día apoyando al equipo de camino al estadio. Sí, hoy Claro un que partido. sí. Aprovechemos la oportunidad para recordarles que el Deportivo Táchira debería reivindicarse porque no le ha ganado a Rosario Central, ¿sí? El primer juego lo ganó Rosario Central 3-2 y el segundo quedó empatado a 0 en casa del Deportivo. Sí, pero en qué año. Entonces, de Ajá, Joana, verdad, pero ya va, hoy ¿de qué año me estás hablando? estoy hablando del año de 1987. Cuando se Bueno, pero es realizaron que en el año yo no 1987 había Táchira nacido. ganó el Rey de Copas. Le ganó el Rey de Copas y era el primer equipo venezolano en ganar un equipo argentino. Además, Táchira también vino en el 2004, le empató a River Plate 2-2 en Pueblo Nuevo y también empató, no, 0-0 en Pueblo Nuevo y 2-2 allá en el Monumental de Argentina. Sí, pero hoy no va a Entonces, jugar contra Rosario Central, equipo que no le ha reivindicarse, ganado. ¿no? Reivindicarse, no, Táchira es el equipo más grande del país. Y esto duela a quien le duela, le duelen los caraqueños, le duelen los merideños. El Deportivo Táchira es el equipo más grande y más emblemático de la historia del fútbol venezolano. Todos los Bueno, pero clásicos del tiene que fútbol venezolano demostrarlo el día de son hoy, clásicos. Víctor. Tiene que Y vamos a decirlo, demostrarlo, tiene que ganar. empecemos a hablar contra Marítimo, clásico con el Deportivo Táchira. Caracas, clásico con el Deportivo Táchira. Estudiantes, clásico con el Deportivo Táchira. Carabobo juega contra el Deportivo Táchira. En su época, el Galicia, clásico con el Deportivo Táchira. Zamora en la actualidad, clásico con el Deportivo Táchira.
¿Cuál es el equipo más grande y popular del país? El Deportivo Táchira. Yo creo Entonces que... no creo que sea indicarse porque Táchira ha hecho papeles en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana, y también ha hecho buenos papeles ganando equipos importantes como el Internacional de Porto Alegre. Yo creo que yo estoy de acuerdo con Víctor, Joana. Yo creo que reivindicarnos no es la palabra. ¿Por qué? Porque son muchos años los que han pasado, 34 años desde que no juegan estos dos equipos, así que reivindicarse no creo. Táchira lo que tiene que hacer es consolidar el equipo que ha venido trabajando en Copa Libertadores, que no pasamos porque jugamos un partido muy mal allá contra ese equipo paraguayo, y bueno, nada, lo que tiene que hacer es seguir... Dime, Víctor. No, te estoy escuchando. Lo que tiene que hacer Táchira es simplemente salir a ganar el partido. Ya está. Y yo creo que Táchira tiene las piezas fundamentales para ganar el juego. Joana. Déjame decirte que si juegan como jugaron contra el Zamora, creo que van a estar bien. ¿No te pareció como jugaron contra el Zamora? Ganamos 3-0, ¿no, Víctor? Por eso, que si juegan como le jugaron a Zamora, creo que van a estar bien. No, es que esto es un partido que no se le puede jugar como a Zamora, porque Zamora es un equipo chico. Un equipo de fútbol venezolano. Hay que jugar con mucha inteligencia. Sí, estoy de acuerdo con Víctor. He leído muchos periodistas argentinos cercanos a Rosario Central y fíjense que ellos ni siquiera se ven triunfadores, no. Ven respeto. Y Táchira pues tiene que salir a la cancha con respeto, pero sin temor, con la convicción de que pueden ganarle. O sea, si le metimos 7 goles a un equipo boliviano, si Táchira fue capaz de ganar el Internacional de Porto Alegre, no debería tener problemas psicológicos ni futbolísticos para ganar este Rosario Central, que ni siquiera es puntero en el torneo del fútbol argentino. Creo que, Joana, ¿tienes algo por ahí de Rosario Central que nos puedas ayudar? Como la clasificación, ¿de qué va? ¿Cuándo fue el último partido que jugó? La clasificación no la tengo. Te tengo la alineación posible de Rosario Central para el día de hoy. Hay dos bajas importantes en el equipo. El primero es el mediocampista Emiliano Vecchio por lesión muscular y el arquero, Jorge Brown por presentar un cuadro de gastroenteritis. La alineación probable para este día es Juan Pablo Romero, Fernando Torren, Facundo Almada, Gastón Ávila, Lautaro Blanco, Diego Zavala, Francesco Lo Celso, Emmanuel Ojeda, Luciano Ferreira, Lucas Gamba y Marcos Rubén. Creo que Marco Víctor... Rubén es peligrosísimo, ¿no? Víctor, Marco Rubén es peligroso. Eso te iba a preguntar, Víctor. Jugadores importantes en Rosario Central que haya que enmarcar. Ese jugador, Marco Rubén, es un excelente delantero, un killer. Y bueno, Leo, mira, aquí tenemos que Rosario Central está octavo en el grupo A de la primera división del fútbol argentino. De los últimos 5 partidos ha perdido 3 y ha ganado 2. Tiene 3 meses sin jugar, si no me equivoco, César. Creo que la última vez que jugó ellos fue en mayo. Ellos no están haciendo temporada. Creo que no juegan ellos, desde el 27 de mayo, 26 de mayo, creo. Si no me equivoco. ¿Y sabes qué jugador me preocupa a mí también, Leo? Lucas Gamba. ¿Qué tal? Lucas Gamba, Luciano Ferreira, son jugadores, son emblemáticos, son buenos. Esos jugadores que hay que tenerle cuidado, Lucas Gamba más todavía. Pero lo que le digo, Marco Rubén, donde le dejen una pelotica por ahí pagando, lo va a meter. Va a buscar meterla porque son esos delanteros que tienen olfato de gol. Ok, perfecto, Víctor. Tocamos un poquito el tema de Rosario Central. Conocemos muy poco del equipo, pero bueno, sabemos que está ya de octavo en la tabla. No es un equipo, digamos, que esté peleando por el torneo argentino. O sea que para mí, Táchira, por ser líder, digámoslo, si unimos la tabla acumulada, Táchira está de líder en el torneo, de todos los equipos que están participando, de los 20 equipos que hay en el torneo. ¿Sí o no? ¿Me equivoco? Sí, claro. Táchira primero, bueno, y segundo Caracas, ¿no? A 3-4 puntos de Táchira. Si unimos la tabla, Víctor, hablando, no por grupo. Claro, Táchira, como dijo una vez Meridiano Televisión, para darle un premio de consuelo al Caracas, el campeón de la tabla acumulada. En la tabla acumulada es el equipo que tiene más puntos por encima de todos, por encima de los primeros cabezas de grupo de los otros grupos. Pero Táchira hoy, bueno, me gusta mucho la alineación probable. No es confirmada, ¿no, Leo? Pero va Christopher Valer en el arco. Pero dime Nelson que no Hernández. Va Lucas Gómez, por favor. ¿Lucas Gómez va o no va? Carlos Vivas, Lucas Trejo, José Luis Granados, Juan Carlos Colina, acaba de llegar al Deportivo Táchira. Fíjense, tan necesario que era un volante de primera línea con la calidad de Juan Carlos Colina, que una vez sacaron a este muchachón, que no me quede tan bien,
Y bueno, Juan Carlos Colina, Mauri Escoba, Freddy Góndola, Gerson Chacón, Antonio Uribe. Y bueno, aquí me parece que está mal. Esto aquí dice Jesús Quintero, pero yo creo que va a ser Lucas Gómez. Seguramente, seguramente. Porque en realidad, pues, lo necesitamos. Sea como sea, me parece que con esta formación Táchira estaría formando con doble nueve. Sí, yo creo también. Giovanna. Ya va, Giovanna se cayó. Vamos a ver si la aceptamos de nuevo para ver si entra o no entra. Pero Víctor, sí. Nada, Víctor, esperemos a ver cómo le va a Táchira. Yo creo que tenemos argumentos para ganar al equipo. No sé tú, pero yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Más con las bajas que tiene Rosario Central. Yo creo que hay que salir con respeto. Yo creo que Emiliano Vecchio, que no se recupera bien. Y tiene también a Jorge Brown. Entonces, son jugadores titulares que eran indispensables en ese equipo y hoy día no van a estar. Pero a mí no me preocupa tanto el Deportivo Táchira, lo gana hoy. El problema es cómo vaya a jugar el Deportivo Táchira de visitante. Que es donde tenemos ese gran problema. No sé si es que nos da miedo. Y no podemos decir que miedo a qué. Ya no están las 40.000, 50.000 personas gritando todo el día como lo hacen en el fútbol argentino, la afición. Y eso hay que reconocerlo, que en Sudamérica la mejor afición de fútbol del mundo son ellos. Y que esa cancha y el gigante de Arroyito se come a más de uno. Pero sigo diciendo, ya hoy día sin fanáticos, bueno, ojo que a ellos sí van a tener fanáticos, ¿no? Allá se va a entrar el 30% de la afición al estadio. Lamentablemente, desde aquí no se pudo. Pero Táchira tiene como jugarte de tú a tú aquí, de tú a tú allá. Yo pienso que Táchira es 100% superior. Para mí Táchira es 100% superior, Víctor. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero Táchira no pasó a octavos de final de Copa Libertadores por como nos está yendo de visitante, que es la gran preocupación de todos. Por la falta de convicción, Leonardo. Sale Táchira. No nos la creemos, eso es todo. Exactamente, Táchira no se cree que pueda lograr las cosas. O sea, a mí me pareció inaudito que el mismo equipo en una semana metió 7 y a la siguiente le metieron 6. Sin embargo, hay algo que rescatar en este equipo, que en el torneo pues ha salvado varias veces el arco en cero. Me parece que el equipo se está plantando muchísimo mejor en la cancha. Y hoy es la prueba de fuego, hoy para mí es la prueba de fuego. Hoy sabemos si Táchira en realidad... Mire, si Táchira le gana a Rosario Central, yo diría que Táchira tiene el 70% de posibilidad de quedar campeón en el torneo. Yo la verdad te digo y soy sincero, Víctor. La federación no empieza a meter. Exacto, eso es otra. Yo te digo una cosa con respecto a Sudamericana y me voy a ir un poco más allá de lo que tú dices de campeón. Yo pienso que Táchira tiene argumentos para salir campeón de la Copa Sudamericana. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, Víctor. Mira, si quieren conocer la alineación para el día de hoy del Táchira, también se las tengo. ¿Cuál crees tú? Bueno, díganlo a la vez. Pero escucha, ¿pero es oficial? ¿Tienes algún contacto ahí dentro o es algo que te vas a inventar? No me voy a inventar nada. Alineación probable, supuestamente. Probable. Hoy no está el experto, el que sabe de todo eso, que es el señor César. Entonces, bueno, él me corregirá después. Me preocupa la delantera. ¿Quién es el delantero? Dime el delantero. Ya va, chico, déjame, te lo voy diciendo por orden. Vuelve Christopher Varela como portero. Nelson Hernández. Sí, es cierto, no lo he quitado. Lucas Trejo, José Luis Granados, Francisco Flores, Juan Colina, obviamente no van a ir. Francisco Flores no va. Francisco Flores no puede ir. Leo, que era el favorito de él ahora, Góndola. Francisco Flores no va. Francisco Flores no va porque Francisco Flores está suspendido de baja por tarjeta roja en el partido contra Olimpia de Copa Libertadores. Por lo tanto, Francisco Flores no puede ir ahí. Antonio Uribe y Lucas Gómez. Esos son los que tengo. Víctor, ¿te gusta Antonio Uribe como delantero? Entonces, sí. ¿El matatán? Tengo que verlo. ¿No lo has visto nunca jugando? No lo puedo alabar hoy. No lo he visto. Tengo que verlo jugar. Con Táchira, tengo que jugar con Táchira. A veces traemos delanteros que son unas estrellas en otros equipos y llegan aquí y se van. Bueno, no me digas caso de Botero.
Venía de ser goleador en Bolivia, el delantero estrella de Bolivia. Hizo como 500 goles en Bolivia y vino a Táchira y no hizo ni uno. ¿Lo recuerdas o no? Eso fue una época, miren, esa Táchira era clínica, en esa época era clínica de los jugadores extranjeros, porque Joaquín Botero vino para acá y llegó lesionado. Y duró un torneo corto, creo que fue lesionado, y después para el siguiente, qué desastre. Resulta que se devuelve a La Paz a jugar en el Bolívar de La Paz, goleador del torneo boliviano, marca 3 de los 6 goles que le metió Bolivia a Argentina para esa eliminatoria y asistió a los otros 3. Ajá, Joana, ¿qué más nos tienes por ahí? Aparte de otras cositas por ahí, ¿qué más nos tienes? ¿Te acuerdas de Delorte? Delorte fue un jugador que llegó a Táchira como estrella. Y resulta que en Argentina no se explicaban cómo él no fue capaz de hacer ni un gol aquí. Y el secreto era que aquí le ponían los balones rastreros y él tenía que salir corriendo. En Argentina llegó a Gimnasia La Plata y todos los centros por arriba los cabeceaba. ¿Se acuerda que era una vara? Era muy alto. Era medía casi 2 metros. Como Víctor quiere saber de Estudiantes de Mérida, pues yo hoy le traje información de Estudiantes de Mérida para que se documente. Mañana, obviamente, juega Estudiantes de Mérida contra el Zamora en el Estadio Agustín Tovar de Barinas a las 8:45 de la noche. También quería decirles que, bueno, nuestro fútbol merideño se viste de luto por la muerte de el profe José Francisco Moreno, mejor conocido como Pacho Moreno, quien fue exdirector de nuestro equipo en distintas ocasiones. Creo que su última vez como director técnico fue en el año 2014-2015. Él fue también jugador fundador, disputó el primer partido de la historia del equipo el 12 de octubre del 71 y fue campeón de la Copa de Venezuela en ese mismo año. Entonces, bueno, a su familia, las condolencias y paz a sus restos. Sí, bueno, lamentable lo que ha pasado, ¿no? Muchas figuras de fútbol han perdido, como fue el profe Gaetano también murió de COVID. Bueno, es lamentable un día oscuro para el fútbol nacional. Bueno, mira, Leo, lo que te adelantaba es Cerro Porteño pide expulsión de la terna arbitral y que se juegue de nuevo el partido. Los directivos paraguayos enviaron una carta a la Conmebol solicitando la expulsión inmediata de los jueces y la anulación del encuentro con respecto al VAR. En el partido contra Fluminense, el equipo paraguayo pidió la de los árbitros Facundo Telo, argentino por cierto, Facundo Telo, Cristian Navarro, Julio Fernández, que fue el protagonista de la polémica, y de Patricio Lustó. Bueno, mira, Patricio Lustó para mí es uno de los mejores árbitros que hay en Sudamérica. No sé qué pasaría en realidad. Pues le anularon un gol a Cerro Porteño porque supuestamente estaba adelantado y un jugador del Fluminense, estaba mucho más atrás de la jugada. Incluso en el VAR se demuestra que el jugador brasileño estaba habilitando, digamos, el gol y aún así lo anularon. Pero Víctor, teniendo VAR, ¿cómo siguen pasando esas situaciones? No entiendo. Y me voy a otro. Víctor, disculpa, y me voy a otro tema. ¿Qué será de nuestro fútbol venezolano cuando llegue el VAR? ¿Pasarán casos como estos o peores? Pues yo solamente espero que Jorge Silva, con todo el respeto que se merece y con el aprecio que le tenemos por lo que ha hecho en el Deportivo Táchira, tenga pantalones para protestar, porque me parece que contra Zamora hubo errores muy groseros en el arbitraje, penales no pitados. Y no hay VAR, Víctor, y no hay VAR. Imagínate cuando haya VAR. Y no hay VAR. Y tiene todo, en ese aspecto, ese día creo que no sé si César y Leo lo tocaron, pero sí hubo 2 manos en el área en el minuto 34 y en el minuto 60. Y ninguna de las 2 fueron pitadas. El árbitro dejó seguir la jugada. ¿Sabes por qué digo esto de la federación? Porque hace poco hubo en el juego Zamora contra el Zulia, hubo alineación indebida por parte del Zamora. Por lo tanto, los estatutos dicen que Zamora debería perder los 3 puntos y se los deberían sumar al Zulia. Y el Consejo de Honor de la Federación Venezolana de Fútbol y de la Liga Fútbol decidieron dejarle los 3 puntos al Zamora por mérito deportivo.
Ya empezó la mano negra en el fútbol venezolano con el presidente y el vicepresidente. Entonces, vamos a empezar a ver este tipo de ayudas con respecto al Lara y al Zamora Fútbol Club. Pero, Víctor, una cosa es que son los mismos. Lo hablábamos la otra vez con José Gregorio Vargas y él nos decía que esperaba que no fuesen los mismos, pero yo creo que son personas puntuales, más jóvenes, colocadas ahí, pero controladas por los de arriba, que son los caballos, que controlan el fútbol venezolano. Han ganado los mismos, o sea, yo no veo diferencia, han ganado los mismos. Sí, bueno, esos son pupilos de Leonardo González, ¿no? Y el profesor Esquivel. Allá está un ministro bastante ahí. Años hicieron. Allá está un ministro, alguien que fue un ministro ahí, no me acuerdo, que me lo dijo César, lo dijo en el programa también. Pedro Infante. También. Y bueno, algo positivo para la liga es que van a reducir los equipos a 16. Eso me parece que es positivo. Hay equipos en primera división que en realidad no deberían estar, no tienen la economía, no tienen las instalaciones para hacer un equipo de primera división. Caso Trujillanos no está jugando en su sede natural, no encuentro los motivos. Fíjense cómo está Trujillanos, que no ha sacado ni un punto, ha recibido 36 goles contra 3 que ha marcado a favor. No han ganado, no han empatado, los jugadores no cobran. Otros equipos, pero de eso chicos, no bueno, nada en la nueva liga. De eso no dicen nada. Ahora, de eso no comentan nada. Los de la liga para no, parte de la federación. Acuérdate que ellos hablan de renovar instalaciones de todos los estadios, ponerlos a cargo de cada uno de los equipos y de las gobernaciones que los vayan cuidando, pero no hablan nada de las nóminas de los jugadores. Pero es que eso siempre ha sido así. Siempre el equipo que utiliza el estadio tiene que cuidarlo. O sea, Táchira ha sido local en Pueblo Nuevo desde 1976, cuando se inauguró el Polideportivo Pueblo Nuevo por el presidente Carlos Andrés Pérez, ¿no es cierto? El bueno. Y este es su mantenimiento. Incluso yo creo, y me disculpo un poco esto, pero el estadio se vio en momentos descuidados, fue por esta directiva actual. De resto, Táchira siempre lo ha tenido en buen mantenimiento. Sí. Hasta hace poco que le empezaron a otra vez recuperarlo, pero fíjense que la grama del estadio Deportivo Colón no estaba quemada completamente. Los alrededores eran llenos de basura y de monte por todos lados. Entonces, esto que están diciendo, que los equipos locales tienen que mantener los estadios, eso ha sido toda la vida. Lo que pasa es que no se ha puesto un organismo que vele para que esos estadios estén en buenas condiciones. Porque fíjense, la UCB... Y eso estamos hablando también, claro, en uno de los programas. La UCB, que es ese estadio es para el equipo de la Universidad Central de Venezuela, lo usa Caracas, lo usa La Guaira, y ese estadio, pues, como dice por ahí, muchas manos en un plato ponen el caldo morado. Victor, el estadio Brígido Iriarte, arreglaron la grama, completamente, ya está otra vez quemada. Víctor, tú que estás en San Cristóbal, te iba a comentar una cosa con respecto a que tocas el tema del estadio. ¿Sabes que algo que me sorprende, aparte de que el estadio hoy en día tampoco es que esté, para jugar un torneo internacional, tampoco es que esté en óptimas condiciones, porque he visto fotos y videos del gramado y no luce nada bien, ¿verdad? Otra cosa que también he notado desde hace muchos años, creo que muchos, Víctor, 2015, 2014, que a las sillas no se le hace mantenimiento, no se volvieron a pintar, se están quedando ya grises. Yo me acuerdo que yo iba en 2014, 2013, 2012, ojo, estoy hablando de que yo iba en esos años que estaba en Mundo Cachi y te sentabas en la silla de Popular Sur, de Norte, de Central, y te llenabas había que limpiarlas primero porque estaba, y eso nadie les ha hecho mantenimiento. Creo que Jorge Silva empezó una campaña donde empezó a pintarlas, pero se quedó en stand-by, un trocito solo, ahí quedó. No, las lavaron con hidrojet. Y eso fue... Joder, Víctor, 2014, apenas, 2015. Recién nuevos ellos. Cuando el Jorge Silva compró el equipo, pero lo que usted dice, el estadio, en cuanto a, con respecto a las sillas, está completamente acabadas. El caso contrario, el estadio de béisbol, que ni siquiera se usa. Esas sillas se ven espectaculares. Y las del estadio están en terribles condiciones, en realidad.
Sí, no, es verdad lo que usted dice. El estadio está bastante descuidado, Víctor, según veo yo. Yo veo que sí, que la directiva yo veo que trabaja y todo esto con el estadio, pero está bastante feíto. Pero en sí las sillas no le han hecho un buen mantenimiento, en realidad. Deberían arrancar todas esas sillas rojas y ponerse las amarillas y negras y ya está. Pero es que en verdad el colorido del estadio está perdido. Sí. Cosa que no sé, no entiendo por qué le... Perdón, ya va. ¿Por qué el Estadio Pueblo Nuevo sí ocurre esto? Y yo veo estadios como el Metropolitano de Mérida, como el Estadio de Barquisimeto, el de Maturín, y las sillas no están gastadas. No ¿Será sé. Porque la gente nunca va a los estadios? No, bueno, Víctor, pero no, más allá de ese tema, yo no sé cómo están esos estadios, pero por lo menos el de Pueblo Nuevo, que ha recibido dinero, que le ha entrado dinero de Copa Libertadores, no de ahorita, sino de antes. Táchira ha recibido dinero por todas partes, venta de jugadores y demás. Y no tener dinero para mantener el estadio, por lo menos decir, coño, vamos a pintar las sillas. No sé, no sé, Víctor, ¿tú qué piensas de eso? Es que Jorge, si nos está escuchando, porque yo sé que Jorge está pendiente de lo que nosotros hacemos, sería bueno que, conchale, que le pegara una manito al estadio. Eso tampoco lo dicen los medios de comunicación, ¿no? La radio San Cristobalense está... En ese sentido, como que muy callada, solamente critican y dan leña cuando el equipo pierde. Exacto, sí. De repente está en el metabolismo mediático que hay. Exacto. Y más allá de una crítica o lo que pueda suceder, Víctor, yo creo que es coño. Yo creo que es como darle colorido al estadio, volverle a dar vida, que te va a ver, coño, todo un continente, Víctor, en Copa Sudamericana. Y no tener, o sea, da tristeza ver el Táchira todo borroso. Allá en Popular, el Táchira que de vaina se ve. Y las sillas casi que todas iguales ahora, todas grises, tirando para blanco ya. Sí, la verdad que sí. La verdad que, bueno, esperamos que hagan un mantenimiento. Fíjese que la lona más nunca la volvieron a colocar, la lona que se cae a cada rato. ¿Cómo que no? Si esa la habían colocado hace un año, ¿no? Hace dos años. ¿No? ¿Se volvió acá? Le voy a mostrar una... Cuando dé una vueltica por ahí, le voy a tomar una foto. Hay un espacio en el estadio que no tiene lona. Coño, Víctor, cuando llegue, mira, te voy a decir algo, Víctor. Escucha, Víctor. La pantalla electrónica no funciona. Escucha lo que te voy a decir. Cuando puedas darte una vuelta por allá por el estadio, que pases en la motico, en tu coche, en donde lo que sea, en caballo, te pases por allá en Pueblo Nuevo, chamo, tómale unas fotitos al estadio, bueno, y la subimos aquí. Y hablamos un poquito de ese tema, bueno, para ver si nos escuchan. O sea, hacer como una campaña, ¿verdad? De coño, vamos a querer. Vamos a querer también un poquito el estadio de Pueblo Nuevo. O sea, yo veo que la cancha alterna. Ojo, Víctor, lo que yo veo, yo no he ido a la cancha alterna, tengo muchos años que no voy, pero tú que estás allá de repente has ido. Veo la cancha alterna, ¿no? Veo las fotografías dentro y fuera y se ve bonito, amarillo, todo pintado, todo muy lindo. Pero el estadio de Pueblo Nuevo, de verdad, Víctor, lo veo bastante acabado. Sí, me parece que está en deuda la dirigida con respecto a darle una manito al estadio. Pero bueno, nada, muchachos. Sí, muchachos. Hay que empezar a hacer. El estadio, hoy, los... La barra, ¿no? ¿Cómo? La barra de Táchira. ¿Qué dices, Víctor? Hicieron una campaña para hacerle... ¿Qué dices, Víctor? Que no te escuché, y repite. Que la última vez que se pasó Guaraña, se cortó el monte, se limpiaron los alrededores y todo eso, fue la barra del Deportivo Táchira la que hizo la campaña para limpiar el estadio. Claro, claro, o sea, coño, Víctor, es que podemos hacer una campaña, ¿verdad? Una campaña de crítica constructiva, de no solo es la cancha alterna, sino también recordar Pueblo Nuevo, que al final Táchira juegas en Pueblo Nuevo. Sí, claro. Miren, muchachos, y marcadores para el día de hoy. ¿Cómo creen que queden esos juegos? Ese juego. Hoy 4-0 gana Táchira. 4-0 gana Táchira. Hoy Táchira golea. ¿Qué por los resultados posibles? Sea sensato. 4-0 o 5-0. Ese es mi resultado. Soy sensatísimo. Verga. Y no va a ser. Perdón por el golpe. Víctor, tú marcador. Táchira puede ganar 2-0. Para mí gana 2-0. Ojo, Joan, es que nosotros somos fanáticos y como fanáticos siempre queremos que gane nuestro equipo por goleada, así que yo no le puedo dar un resultado mentiroso. Eso sí. Tengo que darle un resultado que siente mi corazón y el corazón me dice que tiene que quedar 4-5-0. 1-0, ganar es ganar. Igual van a sumar. No, Táchira. No,
1-0. Táchira no pasa. Y claro. El 2-0 tampoco. Yo digo que gana 2-0, pero el 2-0 tampoco es un resultado para Táchira estar tranquilo en Argentina. Este equipo en Argentina nos come. Claro. Es que, mira, yo creo que ese juego va a quedar muy parejo. Y no, yo le daría no te puedes fijar las estadísticas de hace 33 años. El gol va a ser de Marco Rubén, ¿oíste? Un gol va a marcar Marco Rubén y dos va a ser el Deportivo Táchira. Uno de Cobea y no sé, de repente si de Coba y otro y, si meten a Cobea. Yo no sé qué alineación, ¿de dónde sacó usted esa alineación de Táchira? Porque no está ni Francisco Flores, ni Michel Cobea. No están, tienen acumulación de tarjetas. Yo no dije que Cobea estaba. Digo que si entra al partido, él va a marcar un gol. No puede entrar porque está suspendido. ¿Cómo va a entrar? No está ni siquiera convocado, no puede estar convocado ni él ni Francisco Flores. Definitivamente, Johanna vino a sacarme la paciencia con sus comentarios de Estudiantes de Mérida, con sus comentarios de que Táchira tenía que reivindicarse. Ahora diciendo que Leo me dijo que te sacara la piedra. No, me imagino, pero esto es con mucha fe y con mucha tranquilidad y yo sé que Táchira hoy gana Táchira. No sé, pero entonces que entonces los hace Coba, ¿cuál es el problema? Me preocupa la otra semana, en realidad. Pues nada, muchachos, yo creo que estamos listos ya por hoy. Sí, señor. Agradeciendo a todas las personas que estuvieron pendientes de nosotros. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales @bares por uno, @gol Táchira, Leonardo Manotalpa. Gol de Beo Táchira. Gol de Beo Táchira. La Nana Ramírez. Y arroba 25 para todos ustedes. Somos un saludo para César, que hoy no puede estar porque le están echando plomo al coqui todavía y les cortaron el internet. A Fercho, sigo esperando que Fercho pueda arreglar su computadora para que salga con nosotros. Año, Fercho. Sin embargo, gracias por lo. Invita a Fercho, por las plantillas que me quedan geniales. Y gracias a Johanna porque pues ella quiere hacer que Estudiantes de Mérida sea grande. Sabemos que Estudiantes es un equipo de la B, que posiblemente hasta vaya a segunda división si hace la reclamación de equipos. Ahí esperamos, a ver qué pasa. Bueno, nada, ¿cuándo soñaste eso? Mañana, donde hablaremos. ¿Cuándo soñaste yo eso? Yo no lo soñé. De Mérida en segunda división. Yo lo vi jugar en segunda división. Y vi que subió por decreto, porque ni siquiera fue capaz de quedar campeón este año en la segunda división. Entonces yo lo vi. Táchira ha sido el único equipo que ha sido grande, que ha estado de primera y que en su primer torneo quedó de segundo lugar. Y por eso se le dice el equipo que nació grande. Bueno, Víctor, Johanna, un abrazo para los dos, de verdad, muchísimas gracias, muchachos. Otro día más aquí en Bar Sport. De verdad que, como siempre, agradecido con todas las personas que se conectaron el día de hoy. Joanita, tus últimas palabras y marcador para hoy. 2-1, ¿no? Nos dijiste. Yo ya te dije el marcador. Rosario Central le va a marcar aunque sea 1 al Táchira. 2-1, digo yo. Vale. Y bueno, Víctor, muchas gracias. Víctor 2-0. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Bar Sport. Gracias, Johanna. Víctor. Muchas gracias, querido Víctor. 2-0, ¿no? 2-0, 3-0. 3-0, 3-0. 3-0, 4-0. O 5. 4 o 5. Ojalá Dios. Nos vemos, hermano. Saludos y abrazos, muchachos, que estén bien.